Y yo sigo despierto, y qué será de mí, pienso cada que me acuesto, y si podré llenar la nevera con esto, escupiendo versos, esquivando rocas y escribiendo canciones de amor a quemar ropa. Emilce Martínez tiene 24 años y es cartonera desde los 14. Capaz el motivo más aparente para charlar con ella tiene que ver con que estuvo en un programa de televisión, ganó 300 mil pesos, pero en verdad ese es el motivo menos importante. Lo más importante en la vida de Emilce es que fue cartonera, dejó el colegio, uh, aprendió a los golpes, que tenía que seguir estudiando, terminó la secundaria, está ahora estudiando enfermería y nos da una lección de cosas simples de una manera muy inteligente. Emilce. ¿Cuándo empezaste a lugar de cartonera? A los 14 años. Ah, re chiquita. Sí, sí, bastante. Estaba estudiando en ese tiempo, eh, estaba haciendo la secundaria. hacia al colegio? Sí, iba al colegio. Y bueno, nos tocó un momento difícil en la familia. Claro. Eh, y mi papá se quedó sin trabajo, igual mis padres son padres separados. Tengo, uh -huh. mi mamá se separa. ¿O ¿Vivías con tu mamá? Eh, vi vivíamos todos, o sea, en, en el mismo terreno, mi mamá vivía en un sector aparte. Convivíamos, Ajá. pero sí, este, ellos estaban Porque separados. son nueve, no? ¿Nueve hermanos? Eh, sí, nueve hermanos. Eh, mi papá tiene hijos aparte también, tiene dos hijos aparte. Ah. Eh, ¿Y bueno, tu mamá ya laburaba de cartonero? Mi mamá sí ya trabajaba de eso. Uh -huh. de, desde el 2001 empezó ella, cuando tocó la, la crisis. Yo claro. era muy chica, igual mucho no me acuerdo, así que eh, estábamos pasándola muy mal y bueno, y le ofrecieron trabajar de eso a ella y. Y arrancó, dijo que sí, empezó a trabajar como para aportar algo a claro. la casa porque ella no, no, no trabajaba antes. Eh, y, bueno, ¿Y tu papá es albañil? Mi papá es albañil, sí, sigue siendo la, en la uh -huh. actualidad. Eh, ahora, ¿Y, y cuéntame, ¿cómo es el trabajo de cartonero? ¿Qué haces? Eh, salgo en las calles con el carro eh, mío a recolectar el material reciclable. ¿Tenés eh, un carro que, que te lo armaste vos misma? Eh, sí, me, me lo, se mandan a hacer los carritos. Ah, no sabía. Después sí, tengo uno también que me dio la, se la señora de la cooperativa, que sería la, como la presidenta de la cooperativa. Ella me dio uno cuando el mío se había, se había, se había roto. roto. Sí. ¿Y que es como una bicicleta con un.? No, no, es... Eh, tiene una um, lanza así uh -huh. y lleva dos ruedas. Ah, y, ¿y vos lo vas a si voy... Claro, ahí está la foto. Mira. Sí, claro, es bueno. ese. Y me meto ahí y lo empujo, sí. Ah. ¿Y, y qué está? ¿Tenés siempre una zona fija? Eh, sí, caballito, siempre ando por caballito, una zona de caballito. ¿Es una buena zona? Y más o menos, un poco, a, a, tiene sus días. A veces se junta bastante material, a veces no. Ajá. Eh, yo anduve por todos lados, igual conozco bastante la capital. Anduve. ¿Y se disputan entre los cartoneos las zonas o eh, se establecen, las establece alguien? Eh, antes sí se, se disputaba mucho, había problemas, pero después se organizó mejor la cooperativa y entonces ahora estamos más organizados. Ajá. Ahora cada uno sabe el sector que le toca, que claro, y se respeta el sector de cooperativa. ¿Y las zonas se dividen por cuadras o como o eh, barrio? Vos sí. que tenés caballito pero que son. ¿Es eh, todo caballito no. No, todo caballito no. O es no inmenso, por eh. cuadras son, claro. ¿Cuántas o, cuadras? Por manzana. Tenés? Y asignada tengo cinco cuadras. Muy poquito. Sí, poquito. Ah, sí. mira. Igual tenemos nosotros la posibilidad de extendernos un poquito más allá. ¿Y pero ¿y te alcanzan cinco cuadras con lo que te dan todos los días? No, no, no por eso claro. tengo que caminar más. Eh, igualmente yo ya sé eh, los lugares a donde voy y dónde tengo que ir y dónde no. Uh -huh. Porque sé dónde pasan mis compañeros. Claro. Que donde pasan mis compañeros ahí yo no tengo que ir. Claro, claro. Tengo... ¿Y qué te, qué, te dejan la, qué te da la gente para... Y a veces me regalan ropa, a veces eh, me regalan mercadería. Eh, ¿Y cartón? ¿Qué tipo de cartón te dan? Eh, me dan cartones eh, de cajas de, de cajas, ¿sí? zapatilla en los supermercados. Uh -huh. eh, después el tetra, que es la, la cajita de leche. Ajá. Eh, bueno, después eh, botellas. ¿Botellas botella también? De, sí, de plástico, de vidrios, latas, eh, papel. ¿Y todo eso después, que al final del día, qué haces con eso? Eh, lo llevó en el, en el predio eh, de Yerbal y ahí se vende, se pesa y se vende el material y se anota en una boleta la cantidad de kilos que se hizo y de Ahí y vos llevás y va, hay un tipo que pesa. Claro. ¿Y cuánto te pagan por kilo? Eh, no, ahí tiene sus precios, es bastante extenso, eh, porque el cartón tiene un precio, la botella ah, tiene precio. Ah, cada pes, cosa tiene un precio distinto. Sí, tiene un precio distinto, sí. Ajá. ¿Y qué es más caro? ¿Qué, eh, qué, te, qué te conviene más que te den? Y, y papel blanco y cartón, es lo que más conviene. Eso es lo que pagan más. Claro, y también porque pesa más y hace más. Claro, y un kilo de cartón, ¿cuánto te pagan más o menos? Y está en dos pesos y algo. Ajá. Sí. ¿Y, y cuántos, si juntás, mezclas todo, cuántos kilos vos cargas todos los días hasta que llegas al predio de yerbal? Y 50 kilos es lo que lo que se pide que juntemos. A veces no se llega, y bueno, igual ellos lo saben entender que hay días que claro. son, son duros. Eh, y a veces mucho más, a veces se junta 100 kilos, ¿100 150, kilos? ¿100? sí. Tengo compañeros que juntan arriba de los 300 kilos por día. ¿Y cómo hacen si tienen tan pocas cuadras? y eh, No, ellos caminan más, vienen capaz a sonar más temprana y se ah. van para otros lados Ajá. y juntan más material, sí. ¿Juntar 100 kilos? Hay que juntar 100 sí, kilos. Hay que aparte, juntarlos, sí, juntarlos, el papel abulta, ¿no? Sí, eso es sí, lo sí. que es. Sí, no aparte que sí, Digamos, aparte que, que, que las horas a veces, eh, nosotros tenemos cuatro horas que tenemos que cumplir, eh, yo voy en esas cuatro horas solamente. ¿Vos no podés estar más de cuatro horas? Eh, no, no puedo porque ah, tengo una nena chiquita y bueno... No, pero y, si vos quisieras podrías estar ocho, ponele? Eh, Si quiero sí, no, no tendría problema. Ah, ok, problema, ok, vos claro. no podés por la por tu Claro, nena, claro, ¿no? hay compañeros que trabajan muchísimo más horas, sí. Eh, porque uh -huh. se puede hacer eso. Y, y bueno, y también conviene más porque tenés más ganancia. Claro, vos, lógico, lógico. Eh, Ganas un poquito más. ¿Y por mes más o menos cuánto sacas? Y yo saco un promedio a veces de dos mil pesos, mil y algo. ¿Por día? Por. Por mes, sí. ¿Dos mil pesos? Sí, mil pesos y algo por mes de, de lo que es la productividad, Ajá. de lo que recolecto, el material recolectado. ¿Y cómo haces para vivir vos, tu esposo y la beba? Y con eh, mi marido ahora está trabajando. Eh, en su tiempo estuvo desocupado, eh, tuvo, eh, también estuvo trabajando en un lavadero y cuando, bueno, cuando él estuvo desocupado íbamos a la feria, hacíamos comidas para vender, tratábamos de rebuscarlo, por ¿sí? porque también estaba el tema que yo estaba estudiando y costaba mucho, costaba mucho porque sí, cuesta sobrevivir. Sí, o a veces sí. hacía trueques porque por las redes sociales hay los que se llaman clasificados. Y vos podés cambiar alguna prenda por una caja de leche. O claro, por, claro. Y se, y se hay ferias dentro de truque, claro. en la provincia, hay varias. Sí. Sí. Ahí estás con tu marido, mira. Sí. ¿Qué edad tiene tu esposo? 25. Ah, pero vos tenés 24. Sí. Parece más chico que vos. Sí, me lo dicen. No parece más chico. Me lo dicen siempre. Siempre me piensan que. Tiene cara como si 17, 18. Sí. Le digo todo. yo a veces lo, lo jodí y le digo, no, no maduraste todavía, por eso tenés cara <laughs> de chiquita. Eso seguro. <laughs> ¿Y la beba cómo se llama? Selena. Qué lindo nombre. Sí, ahí era, ahí era más chiquitita, era ahí. ¿Por qué se te ocurrió ese nombre? Eh, por la propaganda de la tele del champú. Eh, del mi marido la vio dice, ¿cómo era que llamaste a esta chica? Por la Ajá. cantante. Y me dice, bueno, así le quiero poner. nombre Selena? Me... Sí, el nombre es Selena. ¿Y ahora cuánto tiene Selena? Un año y nueve meses. Igual, es más chiquita. Sí, es chiquitita. Mm. En un momento dejaste el colegio, ¿no? Sí, lo dejé. ¿En qué año? Eh... Cuando arranqué el, el, el terminé noveno grado y estaba ah así, porque estabas en claro. provincia claro hacías claro. polimodal. sí terminé noveno grado y arranqué lo que en ese tiempo era primer, se llamaba primer año claro. Y arranqué primer año y abandoné a mitad de primer año porque no no podía estar era muy cansador tenía que trabajar lo... muchas horas también eh, iba a turno tarde ah y no podías laburar ni claro si no no me, me sacaba horas de trabajo claro yo antes trabajaba más horas, trabajaba desde la mañana hasta la noche. Ah, todo el día también, en el día, cartón. Sí, todo el día. Uh -huh. Sí, todo el día, porque antes ganábamos muy poco. Cuando yo empecé, se, se ganaba 500 pesos por mes. Y Exacto. yo, cuando me, me pagaron mi primer incentivo, cobré 750 pesos. El primer, el primer mes. Sí, muy poco era. O uh -huh. sea que teníamos que trabajar mucho y cargar claro, mucho el claro, carro claro. Para, para poder tener una buena entrada económica. Y después quisiste vos misma terminar, ¿no? Sí, después quise yo terminar. Qué bueno eso. ¿Y sí. por qué quisiste terminar? ¿Qué te, ¿Qué te movió a decir, tengo que terminar? Y porque miraba, el, la calle te enseña muchas cosas, y yo miraba, había delincuencia en la calle, alcoholismo, drogadicción, y yo decía, no, no quiero eso para mí, y tampoco quiero estar toda mi vida matándome con un carro. Tirando un carro, o sea, revolviendo la basura, no quiero esto para mí. No digo que es un trabajo indigno. No, no, pero es. Un trabajo sí, digno. podés laburar en algo mejor. Pero dije, me merezco algo mejor. Está bien. Me lo propuse, yo y dije, creo que no nací para esto, nací para otra cosa. Está muy bien. Y, y entonces continué mis estudios. Y ahora. Y terminaste, dijiste, vos en segundo. Eh, no, arranqué desde ¿Arrancaste ser... todo de vuelta? Sí, todo de vuelta. ¿Hiciste los cinco años o hiciste acelerado? Eh, no, hice con un plan que salió, eh, plan Fines, hice ah, eh, tres años. Tres años, también. En bien. ese tiempo se podía hacer tres años en uno, pero como tampoco me daban los horarios por el trabajo, eh, decidí hacerlo a los tres años. Hiciste los tres años. ¿Y sí, cómo te fue en el cole? Bien, bastante bien. Uh -huh. Bien, muy bien. Me costaba un poco matemáticas porque mucho, bueno, no me gustaba, pero... ¿Y qué materias te gustaban? Eh, bueno, me gustaban eh, sociales, historia, geografía, ah, biología, eh, me gustaban esas materias, sí. ¿Y por qué después te pusiste a estudiar enfermería? Eh, porque yo quería ser policía primero eh, y no no pude porque tengo problemas en la vista, eh, no ¿Qué, veo bien. Tengo... ¿Necesitas lentes? Eh, sí, tengo miopía y astigmatismo muy alto. Ah, los dos, yo también tengo sí. así. Sí. ¿Y no te, te pusiste hacer ventas Sí, me los dio la obra social, pero no me sirven, así que ahora voy a ver cómo. ¿Cómo no te, cómo te sirven? Me... No, porque se me escapa la visión. Eh, como te dan unos y te dan esos nomás. No lo puedes elegir. ¿Y, ¿Y no puedes hablar con la obra social para que te den los que te correspondan? No, porque no, no lo cubren. Fui a, a ver si me, me cubrían y me cubrían solo esos. Porque encima eran especial, de laboratorio ah. y salían mucho más caros y me autorizaron eh, ese monto que salía más caro. Pero después ya no, no, no podían dar ¿Y, y, ¿Y si tuvieras los lentes, podrías meterte en la cana a, a estudiar? Eh, no, tampoco. Ah, no puedes porque... no por el primera vista, digamos. Sí, porque el visual hay que pasarlo sin anteojos. Ah. Sí, y no, y no podía. Bueno, igual, mejor ahora eh, dije que estoy haciendo enfermería. <laughs> eh, es lindo enfermería. Sí, sí. Pues yo primero arranqué más porque me dijeron que tenía buena salida laboral y demás. Bueno, es cierto, no hay enfermera. Sí. Y entonces. Hay pocas. Eh, después empecé y dije bueno voy a ver probar si me gusta y me gustó y, y me quedé ahí porque me gustó mucho es una profesión muy linda y no te da impresión la sangre eh, no 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 me da impresión las heridas las pero, heridas ¿eh? sí pero de a poquito más que impresiones eh, que siento mucha compasión por la otra persona entonces ver la, la, mm. la expresión de sufrimiento, te, te causa, no puedes no sentir sí, compasión claro. por el otro. Pero eso es bueno, porque vas a regular mejor sin Sí, eso. como me dice mi profesora, yo la admiro a ella, porque ella es... Bueno, a todas mis profesoras las admiro, porque son todas... Pero con ella es con la que más hablo. Ella me dice, para ser enfermero primero hay que ser humano ante todo. ¿me sí, dice? claro. Y tiene claro. mucha razón. Sí, claro. Para ser enfermero hay que ser humano entre todo, porque... Si no sentís compasión oh, por el biológico. otro... No te vas a sacar a curarlo. ¿no? Claro. Yo ahora estudio, digo, para... No para sacarme la calificación más alta. Ahora lo aprendí, eh, porque hace poco me fue mal en un examen. Digo, estudio... ¿Es ¿En eh, En salud pública. Ajá. <laughs> Pero tengo otra posibilidad en sí, diciembre sí, sí. de dar. Así que, bueno, me tranquilicé un poco con eso. que ¿Era anual la materia o...? Eh, no, cuatrimestral. Ah, y me había puesto un poco mal porque la desaprobé, pero digo, no, tengo otra oportunidad, así que no, voy a seguir eso, no voy a dejar que, que me frene. ¿Y cuántos años son enfermería? Tres años. ¿Y estás ahora en qué año? En primer año. Ah, recién empezaste. Sí, hace poco empecé. Uh -huh. Y bueno, y es, es linda, es una carrera linda. Es bastante, tenés que estudiar mucho. Uh -huh. <laughs> es bastante complicada también. Por, eh, por el tema de que, bueno, que es difícil, hay que dedicarle bastante tiempo también al, al estudio, dan muchas cosas. ¿Y, ¿Y lo podés combinar con el tema del laburo del cartón y tu casa y todo? Sí, sí, me quedo a veces a la noche estudiando, o me levanto más temprano y estudio, busco un tiempito, no, o sea, no, no me quedo ahí, pongo excusas y digo, no puedo, no, eh, trato de hacerme un tiempo. ¿Y con Selena quién se queda? Eh, con Selena se queda el papá, Ah. Se queda él, sí, a veces eh, lo, la cuida una chica, eh, pero sí. ¿Una chica del barrio? No, la novia de mi cuñado, de, ah. eh, del hermano de, de él, sí, se sí. queda con ella, sí. Igual es una nena bastante tranquila, ¿no? Y bueno, es pero mi... igual necesita alguien que la cuide. Claro, necesita, sí, 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 sí. Es, es activa, solo juega, a ella le gusta jugar mucho todo el tiempo. Ah, ¿sí? sí? Sí, pero se hace entender bastante bien, así que no, no, no tengo quejas. En realidad nunca tuve quejas con nadie que la cuidó. Siempre me dijeron. ¿Y, ¿Y de golpe bien". te metiste en un programa de televisión? Sí. <laughs> ¿Cómo caíste ahí? Eh, porque yo lo seguía mucho al programa de Quien Quiere ser Millonario. Me gustaba, lo seguía al principio. Eh, bueno, hay veces que no lo puedo ver porque no, no llego a verlo. A veces me quedo dormida o, no, mm. o, o llego tarde de trabajar y lo agarro ya terminando. Eh, pero lo veía y me gustó. Y me inscribí y después le dije a mi marido: Me inscribí en el programa. Y pasó un tiempo y no pensamos que. Y te iban a llamar. Iban a llamar? Iban a llamar? Claro, no, nos miramos los dos y nos reímos. Y digo, bueno, pero con, con intentar no pierdo nada. El, ¿Y? ¿Te no, y me llamaron. Y me llamaron, sí, me puse muy contenta. No, no lo podía creer, no caí hasta que hasta que lo vi en la tele. ¿Y, ¿Y no habías estado nunca en un estudio de tele? No, nunca. ¿Y cómo es cuando ves un estudio de tele la primera vez? Uh, me moría de nervios. Sí. Sí, me ponía muy nerviosa. Ahí hay público, ¿no? Aparte, o sea que había gente mirando. Sí, y había todo. público, sí igual esa experiencia me ayudó para porque después la semana después tuve que dar un examen y me, me ah terminó bien claro para aflojarme un poco sí está porque bien. venía muy tensa y venía media afloja con los exámenes vas a aprender a hablar en público de tantas <laughs> sí está bien. y bueno y ese día después cuando di el examen me saqué un 10, mi primer 10. era no lo podía ah, creer ah impresionante qué materia eh, en las prácticas Ah, en las prácticas y sí, la profesora de prácticas tomó el examen y, y me saqué un y 10. Se no se lo se podía se creer. creer porque entré relajadísima Parece que estar en, en la televisión. No tele... podía haber nada peor que la televisión. Ya después que vi cosas, era sí. menos. Sí, sí. <laughs> eh, eso fue lo más, lo que me puso más nerviosa. Dije, eh, acá tengo que aflojar. ¿eh? ¿Y en el programa, que, cuánto tiempo estuviste yendo? O sea, ¿cuántas. Cuánta, ¿Que en una misma noche ganaste todo? Eh, sí. Ah. En una misma noche, sí. ¿Y ganaste tres 300 lucas? Sí. wow Muy sí. bien. <laughs> sí. sí. estoy contenta porque eso me va a ayudar a terminar mi casa también. que... Que falta mucho para hacer. Mm. Y... ¿Qué tienes de material la casa? Tengo una parte de material, la habitación, que igual hay que terminarla, hay que hacerla hay que revocar la pare las paredes, hay que acomodar el piso, la instalación eléctrica. El baño hay que ponerle ducha al baño porque Ajá. no tengo ducha. en El, ¿El baño ambiente. lo tienen adentro de la casa, sí. Sí, adentro eh, y hay que ponerle también el, el lavamanos. Hay que hacer bastante. Hay que cosas. armarlo entero. Claro. Sí, hay que hacer bastantes cosas. ¿Y qué vas a hacer? Un cuarto solo o vas a hacer dos? Eh, voy a refaccionar la pieza, digamos terminarla, el baño y voy a hacer lo que es porque adelante tengo de casilla eh, la cocina y el comedor tengo es una casilla. Ah, voy a sacar la casilla. Quiero hacer de material. Claro, y quiero hacer de material, sí. ¿Y averiguaste, te alcanza la guita para eso? Sí. Fui averiguando, sí. creo que me va, Supongo que me alcanzará. Pasa que hay que comprar mucho en las aberturas y encima todo está muy caro ahora. ¿Y, lo va, y, y vas a contratar a los obreros o lo va a hacer tu, tu esposo con eh, alguien? Mi marido lo va a hacer con alguien ah, más. Ah, está sí, bien. Con alguien más. Mi papá igual como... Ah, tu estar... papá te puede Sí, ayudar, mi ¿no? papá también. Eh, va a estar. ¿Y qué te preguntaron en el programa? ¿Qué, qué, qué preguntas te hacían? Eh, pregun ¿Sobre qué? Me preguntaron... Eh, Preguntas eh, sobre lo que tiene que ver con el, los medios, así la, la, las telenovelas. Me preguntaron eh, sobre el reino de los hongos. Y es una pregunta de biología. Eh, y no me acuerdo mucho las preguntas que me hicieron. Después. Pero zafaste, las pegaste. Sí, zafé y porque... que hay un momento que te dicen, ¿querés seguir o no? Y, o te vas con lo que ganaste. Claro, sí. Eh, que llegó la parte que me dijeron cuando llegué a los 300 mil pesos: si seguía, me arriesgaba o me retiraba. Y, y me ¿Te retiré te porque, sí, porque tenía, mucha, <risa> <risa> tenía mucha duda. Me dejaron las dos que, que me generaban duda y dije, ¿Y no. Te, ¿Te dijeron cuál era la pregunta que te hubieran hecho? Eh, sí, sí, porque me la hicieron y me y eran cuatro opciones. ¿Te acordás cuál era o no? Y yo hice, eh, sí, era cerca de una biblioteca, pero no me acuerdo bien en concreta okay. la, la pregunta, pero me hicieron la pregunta esa, había cuatro opciones y yo usé un comodín del 50-50 que me eliminaba dos opciones y me quedaron dos y me quedaron las dos que tenía duda entonces dije mejor no, no me mejor retiro". no arriesgar sí porque tenía mucha duda tenía Ajá. y dije me retiro ¿Tá. y lo hubieras pegado cuál era la respuesta correcta era la A. Eh, que, ¿Que no... hubieras dicho la respuesta correcta no creo que no ah bueno menos mal no lo hubiera dicho hubiera dicho la b porque mi marido también me ha... me dio una ayuda que era el comodín del más uno y dijo la b y los mm. participantes del público dijeron la b y entonces yo me iba a tirar por eso, pero... ¿Y era la a? Era la A. O sea que mejor que te fuiste sí, con la vida. Mi, mi cabeza me decía que era la A y mi corazón me decía que era la B, así que ah, estaba con muy confundida. ¿Hubieras confiado en tu cabeza? Sí, es verdad, después lo pensé porque dicen tu que... Tu cabeza no te hizo mal, Mira, sí. retomaste sí. el colegio, eso fue tu cabeza. Sí. Estás estudiando, también fue tu cabeza. Sí, porque dicen que el corazón es medio tonto a veces también. <risa> <risa> sí, a veces cuando, cuando uno se enamora también a veces... Eh, dicen que se cuando se enamora de la persona equivocada, por eso dicen que el corazón es medio, medio tonto. ¿Y, ¿Y tus hermanos qué hacen? Mis hermanos trabajan también. Eh, el más chico que tiene 17 eh, trabaja en una verdulería. ¿Que tiene 7? 17. Ah, 17, diecisiete. sí. Ya va para allá. El mes que viene cumple 18. Él ah, <laughs> trabaja en una verdulería. Y mis otros hermanos. Eh, Trabajan en lo mismo que yo, son recuperadores, son ah, mira. cartoneros, sí. Ah, pero pues están todos laburando. Sí, mi hermano, el de 17, estudia peluquería. Ah, mira que Ahora tuvo que dejar porque se le complicó un poquito, pero ya va a volver a retomar. Sí, él estaba estudiando peluquería. Uh -huh. Y mi hermana, esta, que trabaja conmigo, ella eh, está terminando el secundario, intentando terminar el secundario. Estaba haciendo una alfabetización, ajá uh -huh. porque tiene bastante falta de ortografía y entonces quería hacer primero... La alfabetización y claro. después continuar con, con los estudios. Uh -huh. Y bueno, yo le digo que le dé para adelante porque se puede. es, es Cuesta mucho, es difícil, pero pero siempre se puede salir adelante. Uh -huh. Todos pasamos cosas malas en la vida. Sí, claro. ¿Y de dónde te viene esa cosa así de empuje y de decir no hay que dejarse ganar por el por, por, de la fe por en los Dios. problemas? Ah, crees en Dios, qué sí. lindo. Sí, creo mucho en Dios, porque me sacó de un, de un pozo allá, de lo profundo, eh, cuando yo creía que ya no, no había más nada de esperanza en la vida. Eh. ¿Por qué creías eso? ¿Y por porque... qué? Te pasó? Perdón, me emociono. No, pero está bien. Contame, ¿qué te pasó? Eh, muchas cosas. El trabajar de chica me afectó mucho. Eh, después, bueno, fui creciendo y... Mi adolescencia no fue muy linda. Discutía mucho con mi papá. Él era un tipo. ¿Discutías mucho con tu papá, Muy sobreprotector era. Ah. Como que. Celoso, Se enojaba se apeló, con todo, así medio chapaba a la antigua. Eh, que después lo entendí que era más así por mi bien, pero bueno, es. Eh, claro, a, a veces, veces uno tiene miedo de lo que le puede pasar, ¿no? Sí. Y él todo el tiempo estaba dónde vas, con quién estás, y eh, a veces no me dejaba salir, e, ir a trabajar, ir a mi casa. Y yo me portaba bien, eh, dentro de todo no me, no me mandaba macanas grandes, como decían, andaba robando o andaba no. en drogas. Eh, quizás a veces sí consumía alcohol un par de veces en exceso, pero no fui alcohólica tampoco. Sí, sí. No andaba en cosas malas. Y decía, ¿por qué, ¿Por qué me tratan así? ¿Por a ¿Por qué me trata si no andas claro, nada malo? Y si yo claro. no hago nada malo. Y pero a veces es por miedo, ¿viste? Los padres tienen. Sí, después lo entendí cuando cuando tuve a mi hija, lo entendí. Claro. Y cosas malas pasaron. Pasé mucho, tuve que, que dormir en la calle también. ¿Sí? Sí, me quedaba a trabajar. Ah, porque te quedabas, sí, pero me pura. quedaba a trabajar. Eh, que no era obligación quedarse. Yo me quedaba porque quería. ¿Y dónde dormías? Eh, dormía en una plaza. En la plaza de Donato Álvarez de Caballito. Eh, uh -huh. Dormíamos, armábamos con mi hermana una especie de, de, de casita. Con, ah, con cartón. Y, sí, a veces la gente nos acercaba a cosas. Eh, nos ¿Ah, acercaba sí? así, café. Había un hombre que vive enfrente de la plaza. No sé si todavía está, pero. Vivía enfrente de la plaza y él nos acercaba siempre con vida caliente. Mira. Sí, nos acercaba a café. Había un, un policía también, un comisario de la Comisaría de Caballito que también a veces por la mañana me acercaba a café. Muy buena Mira. persona el hombre, sí. Conocí gente muy buena. ¿En la calle? Sí, en la calle. Así como también conocí gente mala también, que, mm. que te insulta, que te tiran con cosas. A veces me pateaban las cosas cuando yo estaba revolviendo la basura, me pateaban las cosas. Me insultaban eh, y eso te pone un poco mal. Sí, claro. te, te pone mal que, que te traten así. Entonces a veces decía, ¿por qué me tengo que aguantar esta vida? decía. Uh -huh. Y me ponía un poco mal. Pero bueno, después con, con los años lo fui atendiendo. Dije, bueno, el, el problema no lo tienen conmigo, lo tienen con ellos mismos. Entonces, como no lo pueden solucionar, se, se la esquivan conmigo. Claro. Y bueno, y Dios me ayudó mucho en eso. Eh, también estuve en depresión un tiempo, eh, me puse muy mal. ¿En depresión decís? Sí, estuve en depresión. ¿Y qué te pasaba? ¿No querías salir eh, No hogar? quería salir, no quería comer, eh, no quería hablar con nadie, me encerraba, eh, de trabajo en mi casa, así. No, no hablaba ni con mi familia, no, no hablaba con mi mamá. ¿Cuánto tiempo estuviste eh, así? Y bastante, dos años más o menos, he estado ahí, sí. ¿Sí? Sí. Porque llevó un tratamiento de eso para, para sacarme adelante. sí eh, mi fuiste al psicólogo? Sí, al todo. psicólogo. Mi mamá me, me ayudó con la terapia, me acompañó en la terapia. Eh, y bueno, y pude ¿Y salir ¿Qué pasaba? Adelante. No encontraba salida, como que eh, no sabías para dónde salir. Claro, no, me sentía perdida, no sabía para dónde claro. ir. porque ¿Qué edad tenías? Eh, 16, 16 para 17, 17 mm. ya. Y bueno, sí después tuve a los. Casi cuando cumplía los 18, creo, ya tenía los 18. No lo recuerdo muy bien, tampoco lo, lo quiero recordar mucho. No importa. Eh, sí, tuve un, un intento de suicidio, eh, que estuve internada, estuve mal. Y ahí fue cuando Dios me habló y, y me dijo que, que tenía planes para mi vida, que mi vida iba a cambiar. Entonces, a partir de ahí yo empecé a, a pensar que mi vida iba a cambiar. Uh -huh. Y empecé a tener más fuerza porque viví esa experiencia única. No. Eh, yo sentía que me estaba muriendo y vi una luz de repente no podía alzar mi rostro porque era tan fuerte la luz que me encandilaba qué estabas en el hospital estaba en el hospital sí me, yo sentía que me estaba muriendo que me moría y dios me dio una oportunidad de vida y ahí fue cuando dije bueno empecé a valorar más la vida empecé a ver también que había gente que quería lo que yo tenía que era salud eh, quizás sí, claro. algún enfermo de cáncer y digo, wow, qué egoísta no que fui. ¿Cómo no me doy cuenta que, que soy millonaria con, con el hecho de tener salud uh -huh. y de, de tener todos los días un plato de comida en mi mesa? Y, y empecé a valorar más lo que es la vida. Hay que valorarla porque muchos quieren eso, lo, lo que tenemos, salud. Uh -huh. Porque lo material no es nada. Uh -huh. Cuando nos vamos, no nos llevamos nada. Uh -huh. Ahí empezó a darle más valor a las cosas. ¿Y en tu, en tu familia son creyentes? Eh, no. Mira. Muy poco, sí. O sea, de Pero ni... no eran practi no son practicantes. No, no, no. Nadie. Vos no a misa con ellos. No no, 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 Yo cuando era chica iba a una, una iglesia que había ahí una especie de como escuelita también, daban la merienda, eh, cantaba ahí, pero no, no soy así, no tengo fanatismo. Sí, sí, sí. Eh, no te voy a decir que leo la Biblia todos no. los días que pero si sí oro. Pues aquí, sí Siento la presencia de Dios. Uh -huh. ¿sí? Y creo que Dios es grande. Y que, y que te ayuda a salir adelante. Que también uno tiene que, que poner de uno mismo. A veces la gente se queja por todo. Yo aprendí a no quejarme tanto en la vida. Uh -huh. A decir, bueno, tengo que poner de mí también. Porque si no pongo de mí, no pasa nada. No van a venir a tocarme la puerta. Sí, claro. Ya te que, que a, venir a buscar. Claro. ¿Y a, tu, ¿Y a tu esposo cómo lo conociste? En el trabajo. Eh, en el cartón. Sí, él trabajaba ahí antes. Eh, nos hicimos amigos y bueno, fue algo medio complicado igual. Y después fuimos pareja. Él tenía su pareja y ah. tenía, bueno, fue medio complicado. Estaba de trampa el hombre. Eh, no, después él se separó y ahí me mandó un mensaje ah, bien, y empezó todo, ¿no? Estábamos ya separados los dos después. Está bien. Y bueno, y, y me mandó un mensaje y empezamos a salir como amigos. Íbamos a comer, salíamos a pasear a la plaza y después nos hicimos novios y después bueno no convivimos no uh -huh.